Autoridades del Ministerio de Transporte e Infraestructura y la Alcaldía Municipal de León realizaron un acto de inauguración de proyecto de 6.4 kilómetros de longitud de ampliación y mejoramiento de los accesos viales a la ciudad universitaria. Esta obra es de trascendental importancia para las familias del occidente de Nicaragua. Los tramos de carretera se dividen en dos, ambos de 3.2 kilómetros, uno con salida hacia la ciudad de Chinandega y el otro en dirección a la capital Managua. Tendrá un impacto muy importante en la actividad económica y social del departamento de León. Va a agilizar el tránsito de mercancías y de personas. Tendremos ahorros en los costos de operación vehicular y en los tiempos de viaje. Va a contribuir de manera importante a mejorar la productividad general. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ejecutó la construcción con una inversión de 389 millones de córdobas. Durante el desarrollo de la misma, generó 186 empleos directos en un periodo de 6 meses. Para todo, para los transportistas, para los trabajadores, para las mujeres, para la gente que viene del campo, todo eso va en beneficio en pro de todos los nicaragüenses. Que antes se mantenía muy, muy congestionado y contribuía un poco a la... estar un poco más flexible pues la circulación. Se transita mejor porque a ambos lados hay para la ciclovía. Con este proyecto se beneficia a 179.685 pobladores provenientes de Chinandega, de igual manera la cabecera departamental de León y los municipios aledaños de Telica, Quetzalhuaque, Lapa Centro y Nagarote. Desde León, Verónica Palacios, Crónica TN8.